De frente a frente a uno de los cofundadores del noticiero Teleprensa, el ingeniero de León, está acá con nosotros en el set de República. Agradecerle por esa visión que nos tiene ahora acá a nosotros, que somos nuevas generaciones, informando al pueblo salvadoreño y decir que admiramos todo el trabajo que como familia de León han hecho por este país y que 60 años se pueden decir muy fácil, pero que esto encierra una historia, una tradición en los hogares salvadoreños y, por supuesto, la información de primera mano. Muchísimas gracias, ingeniero, a usted y a toda su familia. Las felicitaciones. Nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por tener esa visión y esas ganas también de querer contar cuál es la realidad que realmente vive nuestro país, sin usar amarillismo, sino que realmente la información tal cual es y cómo tiene que llegar a cada uno de los hogares que fielmente cumplen a su cita aquí por Canal 33 desde hace 60 años. Bueno, compañeros, entonces se queda nuestra gente bien acompañados con ustedes en el noticiero Teleprensa, emisión matutina. Nosotros nos vemos a las 12:30 nuevamente y a las 7 de la noche en la emisión especial que vamos a tener por los 60 años de Teleprensa. Emisión especial, Carlos, y tal vez si nos puedes adelantar lo que... un poco nada más de lo que tendremos esta noche en la emisión estelar de Teleprensa celebrando 60 años. Bueno, lo que les puedo decir es que vamos a hablar mucho de Teleprensa, también vamos a tener algo de lo que se ha hecho en este noticiero, no solamente en coberturas periodísticas, sino también la manera en que se presentaba el noticiero Teleprensa. Y lo vamos a estar conduciendo con Diana Verónica desde un lugar donde van a poder ver buena parte de San Salvador. Así que los esperamos. Un programa por demás especial y también se viene la nueva imagen de Teleprensa. Carlos, muchísimas gracias por el adelanto. Saludos a tus invitados, también a José Luis. Saludos. Así es, muchísimas gracias. Felicidades para todo el equipo de Teleprensa.